Bienvenidos nuevamente, esta es la tercera parte del tutorial de modelado del casco de Mandalorian. Espero que te hayas divertido mucho hasta acá y que hayas aprendido bastante. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con el modelado de este casco, así que vamos. Súper bien, volvemos a modo edit, nos vamos frontal. Ahora vamos a seleccionar estos dos vértices de acá abajo o nos vamos a Edge. Y vamos a extruir hasta llevar hasta este punto. Entramos a modo vértice, pero sucede que acomodamos en vista front, ahora tenemos que acomodar en vista lateral. Ahora sí podemos agregar geometría, vamos a bajar un poquitito esto y vamos a tratar de llevarlo con G dos veces en su dirección. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a unir estos dos. Vamos a moverlo un poquito más claro y para que tenga más o menos el mismo tamaño de la proporción. Y le vamos a dar F. ¿Ya? Perfecto. Y podemos hacer esto, mira. F. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a agregar un corte acá. Un corte acá. 3, 4, 5. Vamos a ver si... se ve mucho mejor y yo creo que por ahí está quedando. Vamos a acomodar la topología Edge Face F para agregar una cara. Vamos a acomodar acá la topología, acá también, como que apunten en esa dirección. Creo que así se ve mucho mejor que agregar un corte más. Esto vamos a bajarlo un poquito más y FF. Listo. Fíjate que ya casi que no hay que acomodar acá porque ya está. Está casi que en esa dirección, entonces chévere. Vamos a agregarle un poquito de geometría nada más y ya tenemos la parte frontal. Y ahora viene esta parte que también es parte de esta pieza. Vamos a hacer es seleccionar estos dos edges. Acá hay un espacio más, entonces también lo veo acá. Lo que vamos a hacer es extruir solamente este. Vamos a extruir esto de acá y vamos a entrar en modo vertex, acomodamos ese vértice y nos vamos a vista lateral y tratando de referenciarnos lo más posible de nuestra imagen acá. Eso es. Ok, entonces estos dos ahora sí podemos unir este con este. Y aquí vamos a usar la cantidad de líneas que tenemos aquí adentro, que son 3, 1, 2, 3, control R, 2, 3. Perfecto. Lo que vamos a hacer es seleccionar vértices y vamos a unir estos dos. Vamos a darle selección estos dos y presionamos la letra M y vamos a darle al último que seleccionamos. O sea, eso significa merge, unir, ¿no? Entonces le vamos a dar M y le vamos a dar unir al último que seleccionamos, que es allá. 1, 2, M. Vamos a unirlo al último. Y nuevamente M, 2. Y lo unimos al último. Y luego acomodamos esto. A seleccionar este face que está acá, vamos a borrarlo y vamos a hacer mejor una geometría nueva acá. Vamos a extruir y seleccionamos estos dos face y acá face. No te preocupes por este triángulo porque aquí podemos resolverlo con un punto central, o mejor lo resolvemos una vez con el punto frontal. Entonces fíjate, esto tiene que salir. Vamos a poner, vamos a pasarlo a cíclicas, a cycles. Vamos a agregar acá una imagen donde dice color, vamos a elegir environment y vamos a buscar, en tu caso tienes que tener siempre una biblioteca de HDRIs. Vamos a cambiarle el color a este material un poquito más parecido a la referencia y de repente vamos a subirle el metálico para ver más clarito y no tan suavizado. Vamos a agregarle un corte acá. Vamos a seleccionar todos estos, los que están adentro. Menos los dos últimos, el que se conecta con este y con este. Le damos E hacia afuera y luego seleccionamos acá F y F. Creo que estos vértices ya no van. Me parece que ahí esa pieza no tiene eso. De hecho, podemos seleccionar todas estas caras. Presionando Alt y sobre una línea, seleccionas todo ese loop, ¿no? Vamos a la vista 2 presionando la letra 7. El número 7 en el teclado y vamos a escalar en X diciéndole esta parte es recta.
Ahora, de esta pieza nos está faltando algo súper importante. Acá hay una especie de corte interno. Eso vamos a hacerlo ahorita mismo. Pero lo que vamos a hacer acá, vamos a agregar un loop, un corte, control R, lo llevamos arriba y agregamos otro corte pulsando control R. Lo que vamos a hacer es seleccionar modo face. Entonces lo que vamos a hacer es, a ver, busquemos la forma, de repente extruir a través de las normales. Y ahora estos vértices, como se extruyó a través de las normales, se traspasan. No queremos eso, queremos que se mantenga en el centro, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué pasa? Si lo muevo, se me va del centro, pero vamos a activar en el modificador de Mirror la opción de Clipping para que no pase lo que es central. Entonces, al jalarlos, llegan a su centro. Y bueno, yo creo que con esto tenemos toda la parte frontal del casco. También hay que borrar estas caras que están acá atrás, porque la extrusión crea una cara ahí. Otra vez modo render, vamos a activar ahora sí el Subdivision Surface para ver qué tal se ve. Vamos a darle al H para sacar nuestro casco que está escondido. A ver cómo va quedando. Vamos a ver. Así vamos quedando. Esta parte del casco se sale y también creo que debería ser ahí. Vamos a buscar un punto medio entre este y punto medio entre el otro. Y ahora vamos a hacer esta pieza, que para esta sí nos vamos a guiar totalmente de la vista lateral y de la vista frontal de lo que sale nomás. Y lo que vamos a hacer acá es, vamos a seleccionar este face de acá para que nos sirva, que está en el mismo punto, ¿ya? Y lo vamos a separar seleccionando la letra P. Aquí vamos a seleccionar esto, vamos a darle Shift S y le vamos a decir el cursor hacia la selección. El cursor está acá y se pasó hacia acá. Y acá vamos a salir del modo Edit, vamos a darle Control a Shift C y le vamos a decir Origin to 3D Cursor para que nuestro origen se centre en este objeto que está acá. Vamos a venirnos acá y vamos a salirnos un poquito hacia afuera, no sobre eso, un poquito más. Volvemos a la vista lateral y vamos a guiarnos hasta referencia. Vamos a seleccionar esa cara y vamos a entrar en modo Edit, entonces seleccionamos Edge. Vamos a hacer un corte acá. Te fijas ahí como que no es totalmente plano. Vamos a dar una extrusión acá y una extrusión más para generar esto. Cositas. Ahora sí. No mucho, no mucho, es un poquito. Fíjate, es la referencia. Y es así. Va hacia allá. Vamos a hacer otra vez lista lateral y vamos a seleccionar todos estos edges y lo vamos a extruir hasta acá. Vamos a la vista frontal nuevamente y nos llevamos de la referencia. No es tan recto, es como medio inclinadito. Sí, vamos a mantenerlo ahí. Esto me parece que sube porque estos luego se unen y forman como una especie de triángulo acá, ¿no? Y exacto, en esa dirección, como yendo hacia arriba. Entonces, claro, creo que acá vamos a volver a hacer esto. Vamos a hacer un face acá. Y luego tú. Extruimos, ok. Creo que esta pieza es un poco más ancha. Me parece que de repente todo también el lateral es un poquito como así, también como inclinado, ¿no? Sí. Vamos a hacer un corte acá: uno, dos. Se va a formar un triángulo acá. No te preocupes, eso lo vamos a resolver luego. Vamos a agregar otro corte acá y agregar un corte acá. Poco arcaico lo que estoy haciendo, pero no importa. Si es el modelado, como te sientas cómodo. Vamos a modo Edge y seleccionamos esto, lo subimos. Perfecto. Esto llega hasta arriba. De hecho, sobrepasa un poquito la parte de acá. Y me parece que estos dos también suben un poquito más. Aquí es donde empieza la curvatura. Entonces, lo que vamos a hacer es darle unos dos cortecitos acá. Esto lo vamos a ir arreglando en un momento. Vamos a hacer acá, vamos a hacer hacia acá, vamos a agregarle un corte en todo el medio y vamos a medio curviar toda esta zona, ok. Vamos a seleccionar esto acá, así, así. Esto vamos a escalarlo en Z para que sea como que el punto central de ese círculo que está ahí. Pues toda esa zona, vamos a seleccionar todos estos vértices, vamos a darle un insert y vamos a ponerlo acá. Con esto automáticamente ya creamos cuatro caras acá. Seleccionamos estos dos, vamos a vista lateral y vamos a seleccionar esta cara que está acá, esta.
¿ya? Y vamos a darle Shift D. Y vamos a darle P para separar la selección. Salimos de molde y seleccionamos esta cara. Vamos a agregar acá estos vértices y alinearlos a este punto. SY para achicar. Y como tenemos el punto central todavía, vamos a agregarle el modificador de Mirror. Y le decimos en el modo Y. Eso nos crea automáticamente el mirror allá. Acá vamos a activar nuestro modo wireframe otra vez. Y vamos a extruir esto hacia abajo. Esto vamos a subir un poquito. Y estos dos lo extruimos hasta acá en el eje Y. Activamos el clipping para que se conecte. Y ya tenemos esta pieza. Lo que vamos a hacer es subir estos vértices. Y mantener como que la referencia, ¿no? Esto siempre es recto, la parte de adentro, eso sí. Pero la parte de afuera como que se curvea un poco, ¿no? Y control R, perfecto. SZ0, perfecto. Y entramos en modo face. Seleccionamos estos faces. Y lo vamos a extruir en el eje X. ¿Ya? Vamos a seleccionar estos dos edges. Y vamos a darle G dos veces. Estos tres, G dos veces. Estos dos, G dos veces. Y G dos veces. Pero creo que esto está muy ancho. Fíjate que dentro como que nos muestra que es un poco más pequeño. Entonces vamos a entrar en modo edit, modo face. Y vamos a seleccionar estas dos caras. Las metemos un poquito. Y esta la subimos un poquito. Es como más pequeña esta parte, más cerradita. Vamos a modelar la siguiente pieza. Que es esta parte que hasta acá, que es como una especie de gancho. Vamos a seleccionar esta vez un edge de este lado. Le vamos a dar shift de extrusión para que tenga extrusión hacia el centro. Perfecto, tiene modificador mirror, me parece perfecto. P selection y me crea una nueva selección. Vamos a mover un poquito la referencia para este lado porque ahí está. Entonces, esta pieza que ya tiene su mirror de una vez dentro de esta parte, vamos a mover esto para acá. Y hacemos un extrude más hasta la parte de arriba. Vamos a entrar en modo vértices y este vértice vamos a bajarlo un poquito. Vamos a ponerlo más o menos acá. Agregamos más geometría y esta parte la curveamos. Agregamos geometría acá para que se vea más. Vamos a desactivar y esto, perfecto para ver solamente este objeto. Aplicamos el mirror y vamos a seleccionar el objeto. Cuando a veces estás muy lejos del objeto, está muy perdido, presionas punto, te vas a ir al objeto seleccionado. Estamos en modo edit, lo seleccionamos todo y vamos a hacer un extrude hacia afuera, en el eje X, ¿ya? Entonces acá vamos a agregarle un poquito de geometría. Vamos a agregarle otro loop acá, ¿ya? Y seleccionamos estos faces. Le damos hacia adentro, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar estos faces que están acá abajo. ¿Está? Y los extruimos hasta abajo. Vamos a agregarle un par de loops acá. Paramos por la parte de afuera, la pieza de afuera. Que es como una especie de el enganche de la pieza, ¿no? Vamos a seleccionar otra vez esta pieza que tiene mirror. Vamos a modo cara y seleccionamos esta cara. Le damos shift D. La subimos para ver acá arriba. Y la vamos a separar, ¿no? Separar selección. Ahora entramos en modo edit, modo vértice, y vamos a ajustar esto según la referencia. Guiándonos en la referencia, y también vamos a ocultar el casco por ahora, y esta pieza también por ahora. Entonces, y esta pieza también vamos a ocultar por ahora. Entonces, esta pieza me parece. Vamos a ir rotando. Vamos a rotar nuevamente. Fíjate lo que te decía, cuando una geometría se dobla, se van acercando los vértices que están en la parte de abajo. Fíjate como automáticamente estos vértices están separados, pero los de acá se van uniendo. Vamos a extruir hacia afuera. Ok, hay que hacer esto, ¿no? Esta pieza, esto, sí podemos extruirlo hacia adentro. Ok. Ya, entonces acá hay un tema interesante, hay un corte, dos cortes mejor dicho, uno acá, esto vamos a bajar un poco para que sea más en esta parte y vamos a crear un cortecito acá.
Acá hay una especie de extrusión hacia adentro. Vamos a agarrar vértices. Como que es un poquito biselada también, ¿no? Tiene un poquito, no es totalmente recto, un poquito inclinadito. Me parece que de acá, desde acá, estos vértices suben y se curvean. Vamos a ver estos, este. Y ustedes también suben. O sea, como que se vuelve una pieza. Ajá, algo parecido a esto, ¿no? De hecho, podemos seleccionar todo esto, darle S en X, 0, como para darle la curvatura, y ustedes también suben un poquito. Vamos a entrar en modo estos dos, vamos a sacarlos un poquito, estos dos también, ¿ya? Entonces aquí esto lo que vamos a hacer es seleccionamos estos, prepárate a dejar uno y una cara, y vamos a darle extrusión en el eje X, y entramos en modo Edge, y le damos Face acá. Vamos a la vista lateral, y estos también como que mantienen ese aspecto de no es tan recto, es como un poquito biseladito. Sacamos todo, vamos a dar Alt H y vamos a revisar. Me parece que esta pieza quedó muy pequeña con referencia. Vamos a aplicarle el mirror. Vamos a seleccionar todo el objeto, vamos a decir Shift S, cursor to select, para que el cursor se quede en el centro exacto. Vamos a vista lateral, vamos a escalar un poquito en el eje Z, vamos a seleccionar un poquito estos vértices. Esto tenemos que reajustarlo así porque luego cuando agreguemos el subdivision surface se va a achicar mucho más, así que hay que tener cuidado con eso. Muchas gracias por acompañarme hasta acá, seguramente ya va quedando muy bien ese casco de Mandalorian. En el próximo video, va a ser el último video de esta serie de modelado del casco. No olvides suscribirte, darle a compartir, activar las campanitas para que no te pierdas las próximas notificaciones de los próximos videos que vamos a subir. Así que nos vemos en el próximo video, que es el último de la serie. Chao.